la verdad que es un adelanto formidable a partir de la medicina nuclear, ¿no? Y poder tener este sueño que lo lanzamos hace poco más de un año y hoy estar inaugurando el primero completo en Oro Verde, Entre Ríos, la primera etapa del de Río Gallegos, que calculo que lo vamos a tener terminado en diciembre. Todos los aparatos ya están acá, los dos aceleradores, toda la aparatología, que también es muy cara y que es toda importada, ya está aquí y la verdad que va muy adelantado todo, así que estamos realmente muy, pero muy contentos de que la gente que sufre y padece estas enfermedades no tenga que también irse de su núcleo familiar y su lugar de vida para poder curarse, ¿no? Y bueno, y además los dos acueductos, uno en Formosa y otro en el norte de Santa Cruz, que como todos ustedes saben, son fundamentales. Lo decía muy bien el gobernador de Formosa, es la verdadera inyección que necesitan las economías regionales, poder tener agua, poder tener recursos para producir más y mejor. El natatorio acá en Río Gallegos, que era un lujo, había que pagar para poder nadar o tener el hijo en una pileta, y que hoy vamos a tener el primer natatorio público barrial. Me olvidé de decir que le pusimos el nombre de Chelagay, una querida vecina, una querida compañera, a quien, bueno, que estaban las dos hijas acompañándonos y a quien yo quiero mucho porque, bueno, con ella empecé a militar muy jovencita, ya era más grande que yo y ya no está más entre nosotros. Este primer natatorio barrial también tan importante, la ampliación de lo que es el aeropuerto de Córdoba, la ciudad de Córdoba, de Pajas Blancas, convertido hoy en un centro distribuidor de aerotráfico muy importante, en fin, esta Argentina que estamos transformando. Así que, nada, porque los argentinos tienen que saber estas cosas, tienen que contárselas. Y bueno, a mí me gusta contarles no lo que va a pasar, sino lo que está pasando y lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo entre todos. Y bueno, algunos por ahí utilizan un micrófono, una cámara para tirar pálidas. A mí me gusta utilizar el micrófono y la cámara de televisión para contarle cosas a la gente que estamos haciendo y que van a ser buenas para su calidad de vida. Tuve una gran alegría en el día de ayer, porque me había parecido que era una ofensa, no a mi persona, sino una ofensa al país, a la República Argentina. Yo no había ido ahí como Cristina Fernández de Kirchner a hablar a la conferencia de la FAO en la lucha contra el hambre en nombre propio. Había en nombre de todos los argentinos y entonces quisieron precisamente, ya no era una cuestión de frivolidad, era una cuestión de querer aparecer como una hipócrita que uno ha ido a comprar joyas por cientos de miles de euros. Y la verdad que, bueno, cuando ayer el abogado me notificó que la Corte de Apelaciones de Roma había confirmado la sentencia de primera instancia y que ahora se torna ejecutable, me sentí muy contenta, doblemente. Primero porque hizo justicia y después porque el Hospital de Niños de La Plata va a tener 40.000 euros. Gracias. Bien,